¿Qué fue mi gente? John vivo. en esta oportunidad vamos a estar reaccionando a un video que se ha vuelto viral en las últimas horas, en el que dos turistas mexicanas tienen una. Digamos, diferencia de opiniones con un taxista en Colombia por un monto de dos mil pesos colombianos de diferencia en la tarifa que estas mujeres eh, creen no deberían tener que pagar. Ahora, para poner esto en una perspectiva, que ¿okay? quizás no sepa en cuánto vale un peso colombiano, Dos mil pesos colombianos al momento de hacer este video viene siendo el equivalente a 0.48 centavos de dólar. Okay, entonces, no exactamente medio dólar, 0.48 centavos de dólar es la diferencia que va a llevar al video que estamos a punto de ver y a toda esta situación que se ha hecho viral. Ahora, ten en cuenta una cosa. Hace pocos minutos antes de empezar este video... El taxista en su cuenta de TikTok publicó un video explicando el trasfondo antes de empezar la grabación que se ha vuelto viral que estamos a punto de ver. Y básicamente lo que él dijo, no puedo poner ese video porque tiene música de fondo y después le ponen copyright a este video. Pero básicamente lo que él dice es que cuando estas muchachas le preguntaron cuánto costaba una carrera hasta un lugar cercano al aeropuerto, él había dicho que era aproximadamente 8 mil pesos. Pero después resulta que no era cercano al aeropuerto, sino que había que darle la vuelta al aeropuerto. Entonces esto terminó subiendo el precio dos mil pesos. Más hasta 10 mil, entonces las muchachas les entregan un billete de 10 mil pesos. Él dice que era completo, entonces que no había vuelto, y después apaga eh, el tabulador y termina la tarifa. Eh, y allí es cuando empieza este momento que estamos a punto de ver. Así que observen. Sería más fácil observar si pusiera el volumen, ¿verdad? Probablemente. Probablemente mejor con volumen. Ok, eh, ahora vamos. Eh, segundo intento. No te va a grabar porque aquí es que... No me puedes grabar, no te puedo grabar. Nos está grabando. No Tenemos mucho miedo. Nos está grabando. No me puedes grabar. Tenemos mucho miedo, por favor. puedes venir a grabar, aquí a, la ¿eh? a hotel? No ¿La grabar, hotel. No me puedes grabar. No me puedes grabar. No me puedes grabar. No me puedes, 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 puedes grabar. Según Ok, ahora inmediatamente notamos algo, ¿ok? Y ustedes quizás <laughs> simplemente digan, sí, pero así es como esa muchacha reacciona a este tipo de altercados, quizás simplemente una persona muy nerviosa, ¿verdad? Quizás verdaderamente sentía miedo. Pues tengan esa idea en mente cuando continúen viendo el video y cuando empiecen a ver cómo cambia drásticamente, de inmediato, la postura, la expresión y el aparente miedo visible de esta muchacha tan pronto ella deja de hablar con la policía por teléfono dense cuenta de eso pero ten en cuenta otra cosa en un escenario como este primero eh, no hay privacidad en espacios públicos. Técnicamente dentro de un taxi sigues estando en público, así que por ejemplo si el taxista, como hacen muchos taxistas en muchos países del mundo que tienen estas cámaras, eh, estos dashcams, ¿verdad? Que no solo graban hacia el frente, sino también hacia atrás, muchos taxistas tienen estas cámaras precisamente para cuestiones de seguridad para ellos, porque si fueran a ser acusados de hacer algo indebido, pues tienen la prueba con el video de todo lo que estaba pasando dentro del taxi. Así que sigues estando en un lugar técnicamente hablando público. Ahora, esto varía de país en país, ¿okay? pero generalmente hablando un, dentro de un carro, todavía sería un espacio público donde si alguien, por ejemplo, que está parado afuera del carro, quiere tomarte una foto, igualmente lo puede hacer. Entonces, el taxista pues, está en su derecho a de grabar esta situación, especialmente una vez más, cuando está en una situación delicada de él ser un hombre con dos mujeres en el taxi que están empezando una discusión que podría subirse de tono y después él fácilmente podría terminar siendo acusado de algo que él no había Hecho. Así que miren, lo más inteligente que puede hacer una persona en la situación en la que estaba este taxista es hacer exactamente lo que él hizo, empezar a grabar. Y esto lo digo para todos, esto no solo aplica para hombres. Por ejemplo, muchas veces yo le he dicho inclusive a familiares que tienen situaciones que no deberían estar ocurriendo en su trabajo o en la universidad. Y yo les digo, mira, ponte a grabar. O sea, agarra el teléfono, prende la grabadora y cuando vas a tener una discusión, una reunión con esta persona, asegúrate de tenerlo grabado. Porque por lo menos de esa forma, si algo fuera a pasar después que fuera injusto, por lo menos tienes alguna prueba de que lo fue, alguna prueba de que fue algo indebido. Entonces, esto es algo que, mire, en la actualidad todos tenemos dispositivos que pueden ser utilizados para grabar y a todos nos están grabando a las 24/7. Entonces, bueno, no hacer algo como lo que hizo este taxista, más bien sería irresponsable a mi parecer. Pero esto hace que, pues, la reacción de parte de una de las muchachas es: no, no nos puedes grabar, no nos puedes grabar. E, Irónicamente, ella va de, después a hacer lo que están a punto de ver, y después de parte de la otra muchacha es estar en el teléfono con la policía, a, haciendo parecer que el sujeto acaba de sacar un hacha, ya de sacar un machete, ¿ok? Entonces, me refiero al arma, Yei. ¿okay? Pero mire, vamos a continuar. Se está grabando. No me puedes grabar. Tenemos mucho miedo, por favor. ¿no ¿Pueden venir aquí a la del hotel? ¿El hotel? ¿No, me me no me puedes grabar. ¿Ah? No me puedes grabar. No me puedes grabar. ¿Según quién? No me puedes grabar, ¿eh? Cuando llegue la policía, se dar cuenta. Estoy adentro bueno, taxi, Cuando llegue la policía, más. me vas a dar tu teléfono y me vas a quitar ese El taxista me dijo una cosa. Y ya como le dio otro billete, no me quiere dar el teléfono. Un billete de 10 mil. Entonces igual, si tú Por me vas favor. a grabar, yo te grabo a ti, Por ¿sale? favor, ¿puedo venir aquí? Estoy sí, en el hotel la Navidad. Vale. Va, ¿Va? Yo te ¿Es grabo a ti ¿vale? Es el dorado okay ¿va? Yo te grabo a ti y te tomo aquí, todas las cosas pues que En el, ¿Vale? el aeropuerto? Okay. Ahí están mis papelcito, Ah, perfecto. Okay. Mira, ahí está. Perfecto. ¿Ya? No, todavía no. Por dos mil pesitos están peliadas. No, no, no importa, no importa, no son los dos mil pesos, es el robo, es que no me... Uy, no es robo, no es robo, te estoy diciendo... ¿Y me estás grabando? tú no tienes por qué grabarme a mí yo, si tú me grabas te... yo te grabo sale dale. fácil como eso va vale, hecho hecho dale mi cuate. sí está bien notaron una cosa notaron la diferencia en la expresión de la otra muchacha que estaba en el teléfono tan pronto cuelga el teléfono y van a ver de ahora en adelante ya no hay ningún ya no hay ningún terror ok ahora simplemente habla de una forma bastante fuerte, bastante imponente más bien esta muchacha, ¿verdad? De que obviamente ya considera que está mal la tarifa que se le está cobrando. Por otra parte, lo que está haciendo la otra muchacha con su propio teléfono sí podría ser considerado algo indebido, porque estás invadiendo la, el espacio personal del taxista. Eso es algo que él no hizo. Muy diferente hubiese sido si el taxista agarra una cámara y se pone por encima del asiento y empieza a grabar así. Es Muy diferente, ¿ok? Tú estás haciendo eso. Tú estás básicamente escalando por encima del asiento del taxista y estás poniendo tu, eh, tu mano en frente de su rostro. Algo que, una vez más, podría ser considerado una amenaza de parte de cualquiera, de parte de cualquier persona. Si yo estoy en la calle frente a alguien y yo de repente voy y empiezo a poner la cara, la, la mano así en frente de, 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 del rostro de esta persona de forma hostil, eh, él fácilmente podría tener la justificación de tomar algún tipo de medida preventiva, porque esto podría verse como, pues efectivamente, una amenaza de violencia. Entonces, si alguien está haciendo algo indebido en este escenario, es esta muchacha. Ahora, ten en cuenta una cosa. ¿okay? Aquí, obviamente, tengo que también poner el otro lado de la moneda porque yo soy una persona, al igual que muchos de ustedes, que ha viajado extensamente y también he vivido en muchos países, incluyendo Colombia. Ahora en los dos años que viví en Colombia eh, el tomar taxis será un lujo que la mayoría del tiempo no me podía costear ¿okay? entonces mis experiencias con taxis no fueron tan tan grandes como para poder saber de forma generalizada si son mejores o peores que en otros lugares pero lo que sí les puedo decir es por ejemplo en Maracaibo probablemente Maracaibo y Turquía eh, y digo Maracaibo en particular porque una vez más tampoco tengo mucha experiencia tomando taxis en el resto de Venezuela eh, pero en Maracaibo y eh, en eh, Turquía en particular en Estambul y también en Antalya eh, son probablemente en los peores lugares en los cuales yo he tomado taxis desde el punto de vista de que la mayoría del tiempo buscaban estafarte, la mayoría del tiempo buscaban de alguna forma eh, o, o hostigarte o amenazarte que tienes que pagar más que esto, que aquello. Ser una experiencia verdaderamente que tú sabías eh, tomando un taxi, por ejemplo, cuando estaba en Estambul, cuando estaba en Antalya, yo sabía que al tomar un taxi yo estaba a punto de tener que empezar un debate, una, una discusión, ¿ok? Eh, encima de eso, eh, no existe Uber, obviamente, por la cuestión de que en Turquía los taxis son básicamente parte de unas mafias, de unos cárteles y que todos se manejan de parte de grupos que tienen vínculos a todo tipo de entidades nefastas y por eso, eh, por ejemplo, una experiencia también tuvo... Azal, cuando ella fue a Antalya a quedarse con su familia, se quedó en un resort y ellos ordenaron un taxi de una línea particular, no estoy seguro, y resulta que cuando este taxi llegó, que era como un minivan para que pudiera estar toda la familia de Azal dentro de este minivan, eran como 10 personas, obviamente en un taxi harían falta tres autos, entonces eh, cuando llega el minivan, los taxistas que estaban afuera del resort esperando llevarse a los turistas que se estaban quedando allá adentro, no dejaron que el minivan entrara al resort. No permitieron que entrara. Y obviamente debido al hostigamiento del conductor del minivan se terminó yendo. Y la familia de Sal se tuvo que ir después de una gran discusión, incluyendo con los eh, dueños del de resort, o por lo menos los empleados del resort, que dijeron, bueno, nosotros no podemos hacer nada. Sí, están bloqueando la entrada de nuestro resort, pero no podemos hacer nada. Entonces terminamos teniendo que efectivamente irse con tres taxis de la línea que está permitida, ¿verdad? Pero en el tema de Maracaibo, en Maracaibo también, la única línea de taxis que era generalmente hablando honesta era Taxi Tour. Cuando tú no podías obtener un taxi porque estaba ocupado, no había, eh, una vez más, sabías que la cantidad de veces que ibas a tener que meterte en discusiones, porque, ay, no, aumentó esto, ay, no, en realidad es este monto, pero después te dicen otro, ay, bueno, pero subió por esta razón, porque salió el sol, porque me pegó un rayo de sol en el brazo, entonces eso tiene un costo extra. Entonces, miren. Hay experiencias como esas y de la misma forma yo he tenido experiencias en las que más bien yo me sentí culpable porque el precio del servicio era tan barato y el servicio era bueno. Por ejemplo, en Cairo, en Egipto, un lugar donde ustedes no esperarían que algo como un servicio de taxis, teniendo en cuenta que el tráfico en general en Cairo es una locura, ¿verdad? 10 mil millones de autos. Ustedes no esperarían que en un lugar como Cairo, en Egipto, que el servicio de los taxis fuera bueno. Pero ten en cuenta una cosa. Primero, la habilidad que hay que tener para manejar en Cairo, ¿verdad? A mi parecer es mucho mayor. A estar manejando en ciudades europeas normales porque estás básicamente jugando carritos chocones evitando que eh, los otros carros te peguen y encima de eso los costos eran tan baratos y el servicio siempre era bueno o sea, la gente no te, no te los taxistas no te trataban como que ah si sí, este es un turista que me está pagando poco había uber si no me equivoco ya o había una aplicación que yo sí, era uber era uber efectivamente y una tarifa de 15 20 minutos de carrera era el equivalente a 3 54 dólares entonces todas las carreras prácticamente terminamos dando de propina más del doble de lo que era la carrera, porque me sentía culpable por estar pagando tan poco cuando el servicio era bueno. Entonces, hay de todas las matices en el mundo de las experiencias que se pueden tener con taxistas. Ahora, nosotros tenemos la palabra del taxista que efectivamente él únicamente aumentó ese precio debido a cuestiones que tenían que ver con que no le dieron la, eh, el destino exacto y terminó haciéndolo de forma justa. Eh, también podría ser el caso que eso no es cierto y que él simplemente aumentó el precio porque quería cobrarles más porque eran turistas, okay, eso también podría ser cierto y lo digo de antemano, pero sin importar eso, lo que ocurre dentro de este taxi son cosas que a mi parecer no deberían ocurrir como lo que ya he mencionado, y pues vamos a continuar viendo el video porque todavía estamos en ni siquiera a la mitad, mira. De verdad ¿Por qué no solo me das el dinero que lo No lo te que lo quedaste, voy a dar porque es que, que son 10. Está valiendo 10 mil pesos. O sea, por, no, acá dicen... No le subiste más. No le subí. Le picaste. Estaba en 7.12, o sea, Estaba en 7.1200. Mira, póngale que a. Póngale que haga. Ahí tiene unas unidades. Ahí sí, sí, marca. Eso, marca, marca. No? Marca. Entonces, Marca 72 unidades más el recargo del domingo a marca 10 mil, yo no le estoy robando ni 100 pesos. Pero usted me dijo, usted me no dijo. No sé el precio, yo pensé que era aquí nomás bajando, no pensé que tenía que dar la vuelta. Toma, llega la policía. Tranquila que yo sé que la policía me va a dar la, ya la razón, ¿te diste cuenta? ¿Por qué? Porque lo Pero que si marca el targetón, es lo que marca nada, el taxímetro, yo no le estoy robando ni 100 pesos. Entonces, ven a lo que me refiero al cambio de actitud, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, eso, eh, lo primero que me haría pensar es, ¿por qué exactamente estabas haciendo parecer que algo terrible y horrible estaba pasando o a punto de pasar cuando estabas hablando con la policía? ¿Acaso es porque querías meter en problemas graves a este hombre, a este taxista? Podría ser eso. Y una vez más, por eso digo, lo mejor que pudo haber hecho es encender esa cámara. Lo mejor que pudo haber hecho. Ahora, por fuera, y ten en cuenta una cosa con respecto a lo que acabo de decir. Sería difícil creer que un taxista como este individuo estaría dispuesto a grabarse a sí mismo en un escenario como este si él verdaderamente estuviera cobrando más de lo que debería haber cobrado. ¿okay? Así que también tengan eso en cuenta. Pero, por fuera de ello, vamos ahora a hablar desde el punto de vista más razonable posible. ¿okay? Son turistas. O digamos, yo voy de turista. Cuando yo voy a ciertos lugares, yo sé que van a haber ciertas cosas en las que me van a estafar de alguna forma. Obviamente, no me refiero a algo como que tú vas a Roma y te tomas una foto con los que están vestidos en gladiadores afuera del Coliseo y después te van a hostigar y te van a perseguir hasta que les des por lo menos 20-30 euros. Y lamentablemente he visto muchísimas personas cada vez que voy a Roma que caen en esta estafa. No me refiero a ese tipo de estafas tan evidentes. Me refiero a cosas más cotidianas, como por ejemplo, ahorita estaba en Corfú. En Corfú necesitaba unos zapatos porque todas las playas en Corfú son de piedrita. ¿okay? Son aguas cristalinas espectaculares, ¿okay? pero son de. de, de de piedra, ¿verdad? Las, las eh, piedra diferente a la de Bogotá, pero <laughs> pero son son de piedra las playas, ¿verdad? Y resulta que eh, entonces yo necesitaba uno de estos zapatos para la playa, entonces yo entro en la tienda y obviamente en este tipo de destinos turísticos nada tiene precio. ¿okay? <laughs> El precio es acorde a cuánto la persona que es dueña de la tienda crea que estás dispuesto a pagar, ¿ok? Entonces, nada tiene precio. Entonces, yo sé, o sea, yo no tengo opción aquí. Yo no puedo decirle, no, esto debería costar menos cuando me, de, cuando me digan el precio. Eh, yo no puedo ir y buscar a un local allí y decir, hey, mira, te doy una propina, si entras y me compro unos zapatos, así como si eres un carajito tratando de hacer que te compre una cerveza. <laughs> Pero yo no puedo hacer algo como eso, ¿verdad? Entonces, yo tengo que lidiar con el hecho de que yo sé que voy a pagar ¿Pagar más de lo que pagaría probablemente una persona que vive aquí? Ok, a eso me refiero, ok. Ahora, si yo empiezo a desvivirme, a pensar, ay, no, pero este voy a terminar arruinando la experiencia, voy a terminar estando amargado el viaje. ¿Qué sentido tiene? Por eso es que muchos comentarios dijeron, mira, si no tienes dinero para, o sea, si estás en el punto en el que no tienes dinero ni siquiera para poder costear una diferencia de 50 centavos de dólar cuando viajaste de un lugar que es mucho más caro que Colombia, generalmente hablando especialmente en el tema de los taxis como es México, eh, pues, verdaderamente, ¿por qué estabas viajando en tal caso? Ahora, Quizás no, ese no sea el caso con esta muchacha, quizás es simplemente algo que ellas no quieren sentir, que este taxista les ganó o que les quitó, pero al fin y al cabo están arruinando su experiencia, se están amargando el día y ahora están quedando en un video viral. ¿Por qué exactamente? Por ahorrarse menos de 50 centavos de dólar. Así que por eso es que hay momentos en la vida en las que tú tienes que decir, ok, ¿qué vale más? Lo que aquí yo podría hipotéticamente hablando recuperar o oh, mi tiempo y la amargura y todo el sabor agrio en la boca que me va a quedar después de esta experiencia y cómo me va a arruinar el resto del día. ¿Qué vale más? ¿Okay? Eh, pero bueno, con eso va a terminar este video, mi gente. Déjenme ustedes saber cuáles son sus experiencias con taxis, especialmente si son colombianos, déjenme saber cuáles son sus experiencias. Si son mexicanos también, déjenme saber eh, cómo son los taxis por allá y acaso... Una diferencia de 50 centavos de dólar en una carrera de taxi, especialmente a un lugar cercano al aeropuerto, que típicamente acarrea un costo mayor, eh, sería algo drástico. ¿okay? Pero en fin, con eso termino este obviamente. Hasta la próxima. Paz.